Comenzamos rápidamente con Blackpink. Bienvenidos, querida audiencia de Game Up. No olvides suscribirte, activar la campana y obviamente seguirme en mi Instagram. Y obviamente agradecer también a toda la gente de Instagram que me mandó esta información acerca de Blackpink. Y es que YG Entertainment acaba de anunciar los planes para las chicas en 2020. Y esta vez lo que dijo fue lo siguiente: no hemos establecido una fecha específica, pero su objetivo es regresar a principios de 2020. Los miembros de Blackpink actualmente están grabando varias canciones nuevas para su próximo álbum. Todavía estamos discutiendo sobre un horario específico. Pedimos su comprensión. Muy bien, querido audiencia, y es lo que tenemos. Y de verdad, chicos, excelente información, pero también es un fuerte engaño, ilusión y mentira, y de una u otra forma tratan de una manera negativa a Rosé. Sí, a yo pensé que solamente Lisa y Jisoo ya no iban a tener ya su solo, de verdad, porque era justo, la que seguía era Rosé y ella sí o sí tenía que seguir con su solo. O bueno, de verdad, en lo personal sé que todo esto es un negocio y sé que también YG tiene bastante dinero, pero su relacionista público, su marquetero, o no sé quién rayos será, o el jefe que está loco, no toma las mejores decisiones, toma las peores decisiones. Pero voy a rescatar su idea. La mayoría de sus fanáticos son jóvenes, y me refiero a Blackpink, mayoría. Puede que salga uno: ¡ay, yo tengo 30 años! Ya, tú eres el único de 30 años, o debe haber dos o tres. En fin, chicos, la mayoría son jóvenes y ellos quieren que compres el álbum. Si tú no compras el álbum, no van a ganar ningún premio, ¿sí? En los, digamos, en la semana, ¿no? No ganan premios en la semana. Así que ellas quieren cumplir, o el sueño de YG es romper bastantes récords el próximo año. Y la única forma de ayudarle, aparte de las reproducciones, es comprando el álbum. Así que compren el álbum, es lo único que les puedo decir. Es la mejor forma de ayudar a un grupo a que consiga premios. Y eso sería la información de Blackpink, aunque tenemos mucha más información de las chicas, pero después de la intro. Melon Music Award es el evento que sigue para este 30 de noviembre, y acaban de revelar obviamente la primera alineación de rendimiento, y esta vez tendremos a Mamamoo, Yanabi, Chunha, tenemos a Icy, a Itzy, también tenemos a El Flying, Da Boys y BTS. Bueno, en fin, querida audiencia, aquí esto obviamente se va a celebrar en Corea a las 7 de la noche. Wow, increíble, nosotros vamos a estar durmiendo a esa hora, qué rico, voy a estar durmiendo en mi cama, de verdad. Pero bueno, chicos, chicas, no han llamado a Twice, no han llamado a Blackpink, no han llamado a Super M, el mejor grupo de la historia de la SM. Y bueno, la verdad, chicos, no sé qué pasará. Faltaría la segunda o tercera alineación. Esperemos ver más de 8 grupos. Yo espero que sí, yo al menos espero ver a Blackpink y a Twice. Pero bueno, en fin, es lo que tenemos por el momento. Y los MC por el momento son Lia de ITZY, y también tenemos a Lee Teuk de Super Junior. ¡Excelente! Ah, no, mil disculpas. Estos dos chicos que he mencionado van a ser MC de Gaon Music Award 2020. Esto se va a realizar, déjenme chequearlo por aquí rápidamente, para el 8 de enero. Así que tanto Lia como Lee Teuk serán parte de esta presentación. Muy bien, y nosotros continuamos con más. Muy bien, y tenemos a Itzy, Chargyeong, y ya comentó una anécdota en los Triple A hechos en Myeongdang el 26 de noviembre. Y bueno, esto fue en V-Live, y lo que dijo fue lo siguiente: en los Triple A conocí a mi diosa Yuna, The Girl Generation, de quien he sido fan durante más de 10 años. La saludé y mi cara se puso totalmente roja. Chicos, o sea, si yo saludo a Rosé, por ejemplo, se me para el corazón, por Dios, porque de verdad, y me pongo rojo, por supuesto. Es que
Rosé es la diosa de diosas, pero bueno, en fin, ella continúa. ¿Es imposible para alguien ser más guapa? Siento realmente que voy a llorar. Siempre pensé en lo que haría si la conocería. O lo conociera, ¿no? Cuando la conociera. Y fui muy feliz por poder conocerla en Vietnam. Es lo que había dicho la señorita Charrillón de Itzy. Y de verdad, ¿no? Se siente su emoción. Y obviamente esto fue una anécdota en V-Live. Excelente por Itzy y Charrillón. Y tenemos a CL. Y ya lo habíamos anunciado en el canal de que ella iba a regresar con un nuevo álbum para este diciembre. Y esta vez cuando se separó de YG Entertainment, bueno, ella no aceptó por supuesto el contrato y lo mandó a la verga. Pero lo importante aquí es que CL regresa con una canción llamada En el Nombre del Amor. Y esta vez lo publicó en su Instagram e incluso también en su canal de YouTube. Así que según se dice que va a revelar unas 6 pistas, ¿verdad? Bueno, va a revelarla al menos 3 cada semana o algo así. De todas formas voy a ponerte el texto para que puedas entenderlo tú también. Las mejores de las suertes para la señorita CL y nosotros por supuesto continuamos. Cambiamos radicalmente la información y es que los fanáticos de Cosmic Gear están actualmente preocupados por Xuan Jing, ya que estaba en el set de Chase Me, donde lamentablemente un actor chino se desplomó, fue llevado a urgencias y lamentablemente nos dejó. Chase Me actualmente está recibiendo muchas críticas por los K-Poppers. El público cree que es un espectáculo de riesgo, peligroso, y en lo personal también no tiene la suficiente seguridad para los que son invitados, por supuesto, como Godfrey Gao, que como lo dije, él se desplomó y lamentablemente nos ha dejado. Pero, como lo dije, los fanáticos están súper preocupados por la idol. De hecho, está recibiendo bastantes críticas del programa, como lo dije. Y aquí está el video. De verdad, chicos, es totalmente lamentable que esto suceda. Y aún más porque se dicen que los propios camarógrafos estaban riendo. Pensaban que era una broma. Así que, chicos, de verdad, esto es lamentable, de verdad. Muy bien, querida audiencia de K-Pop, y tenemos información de Produce 101 segunda temporada. Y esta vez se está hablando de la manipulación de votos y la Mnet se someten a una investigación por estas acusaciones. Los televidentes en la segunda temporada han presentado una demanda. ¡Wow! Ahora son el mismo público, la misma audiencia que está contra el programa. El 28 de noviembre, un comité de televisión de Produce 101 de la segunda temporada nombró al comité de investigación de la verdad y presentó un caso contra el equipo de producción y los expertos de la etiqueta ante la oficina de fiscal del Distrito Central de Seúl por fraude. Chicos, es que ya es imposible ver estos programas porque están de una u otra forma bien organizados, bien montados. Pero ya la policía, al menos increíble, la policía está haciendo algo. Después de algunos casos que hemos enterado este año, al fin hace algo. Ni con sopa ha hecho esto la policía. Pero esperemos que todo vaya correcto y por buen camino, por supuesto. Bueno, muchachos y muchachas, para todos los que ingresaron a la universidad, al menos en Japón, les van a dar un concierto súper gratis. ¿Quién no le hubiese gustado, apenas ingresas a la universidad, conocer a tu idol? Bueno, no conocer a tu idol, sino tener un concierto de K-pop. ¡Wow! Era increíble. Bueno, es increíble. Y qué suerte que tienen algunos, ¿eh? Qué suerte tienen algunos, de verdad. ¡Y tenemos a Jisoo de Blackpink! Esta vez, por supuesto, es que los internautas han hecho de todo, los Blink, por supuesto, han hecho de todo para compararla con la protagonista de Extraordinary You. Así es, un exitoso drama de la NBC. Y esta vez, por supuesto, muchachos y muchachas, es que, bueno, ella ya ha actuado, ¿no? Y ella sería como el papel indicado para una nueva adaptación.
La señorita Chisu ha actuado en un drama a principios de año. De hecho, o sea, fue un papel súper corto. Hay gente que exagera, ¿no? Muy sobrevaloran al artista, de verdad. Y eso es lo que no deben hacer, chicos. Está bien que tenga su talento y talentazo para actuar, sí, chévere, pero ha hecho un par de líneas, ¿no? O una escena, creo que fue. No recuerdo, no la sigo como actriz, pero que la estén comparando con un drama, o bueno, ser parte de un drama, está genial, ¿ah? A mí me gusta. Muy bien por los Bling. Y por supuesto, Chisu, una excelente chica para también mostrar sus habilidades en la actuación. Genial. Muy bien, Chiqui Babies. Tenemos que terminar este video. Y por supuesto, con Hani, donde expresa su gratitud a sus fanáticos en Instagram. Y bueno, lo que dijo fue lo siguiente: gracias, Lego. Fue tan delicioso, es lo que dice, ¿ah? Puedo mantenerme fuerte gracias a ti. Bueno, en verdad, lo que dice aquí no creo que sea delicioso, sino fue tan dulce, ¿sí? Bueno, en fin, es que es la época de bendiciones y agradecimientos. Y es que también tengo que aprovechar yo por agradecer a todos mis seguidores en Instagram, en YouTube, algunos en Facebook, a pesar de que Facebook ya está muerto. Pero aún así, hay gente que llega y dice: Gotito, gracias por tus videos, gracias por la información, gracias. En serio, yo no soy nada si no fuese por ustedes, porque son otros fanáticos que también mandan información. Y yo también les agradezco, como en principio con las chicas de Blackpink. Si es posible hacer otro regalito más, otra sorpresa para este sorteo que ya se viene y que ya voy a decir también los requisitos, lo diré, ¿sí? Los voy a mantener al tanto con cualquier cosita. Así que, chicos, esperen para otro video más. Ojalá, los quiero mucho. Chao, chao. Nuevo sorteo, álbum original de ITZY y TXT. Prepárate, porque muy pronto podrán ser tuyos. Gracias por ver. Like, comenta, comparte y suscríbete. Te mando un fuerte abrazo con todo el cariño del mundo. Nos vemos.